La Organización de Ciegos de Nicaragua y FECONORI revela que las estrategias que han venido implementando en la prevención de abusos en personas con discapacidad han dado buenos resultados, ya que en la actualidad no registran casos de agremiados, afirma David López, miembro de dichas organizaciones. Hemos impulsado un proceso grande de formación para que la persona con discapacidad conozca cuáles son los derechos que le asisten, qué leyes atienden las temáticas de violencia, cuáles son las instancias que existen, que conozcan la ruta jurídica, pero sobre todo hacemos énfasis en la presentación de factores, es decir, de situaciones que se pueden estar dando en el entorno familiar, en el entorno comunitario o en el entorno escolar, que signifiquen peligro, que puedan significar que si no se atienden o que si no se detectan y se evitan, pueden derivar en situaciones de violencia sexual. En esa parte hemos hecho énfasis y en el caso de nosotros, ya propiamente como Organización de Ciegos y como FECONORI, tenemos alrededor de 4 años que no se nos reportan este tipo de sucesos, ¿verdad? Y nosotros queremos pensar que es porque lo que se ha venido haciendo está dando resultados. López instó que es importante seguir fortaleciendo la cultura de denuncias y el conocer las leyes. Queremos pensar y queremos instar a que siempre estemos fortaleciendo la cultura de denuncia, a que no nos callemos cuando se nos den ese tipo de situaciones y sobre todo a que hagamos uso de las leyes que nos asisten y las instituciones que existen para amparar también nuestros derechos. Cada cartilla que va emitiendo nuestras autoridades gubernamentales, nosotros en el caso de las personas ciegas las transformamos en audio, las transformamos en braille, tratamos de agregarle ilustraciones para las personas sordas, para las personas con discapacidad intelectual y las transformamos en formatos más accesibles para que esa información también llegue a nuestra población organizada. Noticias 12, Darlene Téllez.